La República de Guatemala cuenta con muchas fortalezas y potenciales que debemos aprovechar para el bienestar de toda la población. Contamos con variedad de recursos naturales, ríos, lagos, volcanes, acceso a los dos océanos, variedad de microclimas, petróleo, minería, potencial energético para toda Centroamérica y gente altamente capacitada, lo cual nos convierte en un país atractivo para las inversiones. El 21 de diciembre marca el inicio de una nueva era. Es hora de actuar y tener una actitud positiva para empezar a resolver los problemas que afrontamos para que Guatemala sea un país con un mejor futuro para todos sus habitantes. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Guatemala, un país por un mejor futuro, para lo cual nos acompaña el doctor Juan Carlos Kachanowski de la empresa Corporate Training. Bienvenido a Guatemala y a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias por la invitación al programa. Doctor Kachanowski, usted como un experto en economía que anda por distintas latitudes del mundo, ¿cómo percibe la economía guatemalteca respecto de los demás países del mundo? Hace unos 25 años que vengo a Guatemala y sí se observa que, viniendo y yendo continuamente, que Guatemala ha tenido un crecimiento más o menos importante, pero comparado con el resto del mundo se observan unas diferencias muy importantes. Realmente a los alumnos le mostramos cómo Guatemala puede tener, tiene un producto bruto que puede estar alrededor de 40 billones americanos, 40 mil millones, más o menos, un poquito más, poco más, menos. Pero como países más pequeños sin el potencial que tiene Guatemala en riquezas naturales, personas, etcétera, tiene un producto bruto 10 veces mayor y con menos población. Y realmente la única causa en última instancia no es tanto de las riquezas naturales de Guatemala que las tiene, sino de las instituciones que hay en el país que favorezcan fundamentalmente las inversiones. Por supuesto, debe de haber una institucionalidad y que las instituciones públicas realmente cumplan con su objetivo para que mejoremos ese desarrollo económico. Como usted muy bien lo dijo, el Producto Interno Bruto de Guatemala anda alrededor de 43 mil millones de dólares y deberíamos de estar hablando de 430 mil millones de dólares porque tenemos muchos recursos naturales. Bueno, Bélgica sin tantos recursos naturales tiene un Producto Bruto de 440 mil millones de dólares con menor población. Entonces, no es un imposible que Guatemala lo logre con todas las riquezas naturales que tiene, salidas a los dos océanos, está cerca de Estados Unidos, va a buena distancia de Europa, de manera que sí existe la posibilidad de que Guatemala dé un crecimiento muy fuerte, ¿no? Por supuesto, y en inversión y desarrollo no descansaremos, haremos nuestro mejor esfuerzo por ir en esa dirección que usted muy bien indica para que estemos hablando de 10 veces más el Producto Interno Bruto que tenemos actualmente. Pero ¿qué debemos hacer en Guatemala para mejorar el clima de negocios, para atraer más inversiones y generar los empleos que este país necesita? El razonamiento parece ser sencillo. A veces los economistas complican esto mucho más con terminología y relaciones extrañas. Pero queda claro que la única manera que las personas mejoren su bienestar es si tenemos más bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio. Es decir, cuanto la gente pueda acceder a más de todo, de buena calidad y menor precio, es cuando nuestro bienestar crece. Para lograr esto se necesitan inversiones. Sin inversiones es imposible producir servicios o bienes. La inversión es un punto importante. Y las inversiones requieren de instituciones. Es decir, el capital no va donde hay peligro de que se lo expropie, donde hay regulaciones, donde hay peligros, etc. Capital va donde
Bélgica, Europa en general, a pesar de todo el intervencionismo de Europa, son un conjunto de países favorables a las inversiones. Entonces, se trata por un lado de defender la propiedad privada, los contratos, la vida de las personas. Y doctor, ya que habla de la parte de las instituciones, ¿qué debe hacer Guatemala para fortalecer, hacer crecer, desarrollar y marcar esa institucionalidad que necesita, por ejemplo, a través de la certeza jurídica, certeza física? ¿Qué son las políticas de mediano y largo plazo que se deben de seguir? Quiero suponer que estas son cosas claras, no solamente en Guatemala, sino en muchos países, ¿no? En mi propio país es un tema. Pero hay muchos países en Latinoamérica que padecen de este mismo problema. Entonces, en la medida que los gobernantes no tengan en claro qué es un sistema legal que favorezca las inversiones, esto implica tomar la decisión política de tener una policía bien entrenada, bien equipada, con toda la tecnología, asignar el gasto público donde tiene que asignarse. Sí, claramente que tenemos que fortalecer todas estas áreas para que Guatemala crezca en inversión tanto interna como externa. ¿Qué debe hacer Guatemala para que su mayor reto, por ejemplo, es el desarrollo rural? Para que trabajen en conjunto los alcaldes, los gobernadores, con los consejos de desarrollo tanto comunitario, municipal, departamental, regional y a nivel nacional, para que se involucren y no solamente caiga el peso todo sobre el gobierno central. Bueno, muy buena pregunta. Es decir, cuanto más descentralizado esté el poder del gobierno y que el gobierno central tenga menos poder y los alcaldes o los estados tengan más independencia, mucho mejor. Es decir, un ejemplo muy claro es Suiza y los cantones. En Suiza no hay presidente. Es decir, los cantones tienen independencia total en este sentido. Entonces, poder ir a un sistema político descentralizado ayuda mucho. Y que los alcaldes, si tienen el poder, pues si el poder está centralizado, el alcalde se limita a recaudar y gastar donde puede. Es crear estas condiciones para que dentro de su distrito haya inversiones. Y que los alcaldes compitan en quién es el que favorece mejor la inversión dentro del país. Y van a ver que si uno se vuelve más agresivo o poco amigable hacia las inversiones, se van a ir a otra parte. De hecho, en el mundo ocurre. Es decir, todas las regulaciones y falta de respeto por la propiedad, etcétera, hace que los capitales, en vez de venir aquí, se van a otras partes más seguras. Se pueden ir a China, se pueden ir a Brasil, a Chile. Colombia está pegando Colombia es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo ha logrado dentro de todo provocar un cambio importante en cuanto a lo que era. No hay nada mejor que generar un sistema político competitivo para atraer inversiones. Sin inversiones es imposible subir la producción, es imposible mejorar la calidad, es imposible bajar los precios. De manera que nos quedaremos repartiendo los 43 billones de dólares que tenemos. Y muy importante que los políticos realmente comprendan la relevancia y el papel que tienen para formar la institucionalidad, para dar la certeza jurídica, la confianza y para atraer las inversiones que generen esos puestos de trabajo que Guatemala necesita. Vamos a un corte y luego continuaremos con Inversión y Desarrollo. Doctor Kachanowski, ¿qué países pueden servir de ejemplo para Guatemala y que han sido casos de éxito? Hay varios, yo creo que mencioné el caso de Suiza como ejemplo de país que no, ni siquiera tiene salida al mar, es muy pequeño, la población es apenas de 7 millones de habitantes, y tiene un producto per cápita muy, muy fuerte. También mencionamos el caso de Bélgica.
Chile es un claro ejemplo de cómo se pueden hacer reformas y que favorezcan el aumento de la producción. La diferencia entre el Producto Bruto argentino y chileno hace años era muy grande a favor de Argentina. Hoy están igual, o no sé si Chile está un poco por encima. En parte porque los chilenos hicieron las cosas muy bien y los argentinos las hicimos muy mal. Entonces Chile puede ser un ejemplo. Tiene el caso de Hong Kong. Hong Kong no tiene ninguna riqueza natural. Japón mismo no tiene riqueza. Japón no tiene petróleo, por ejemplo. Entonces hay varios ejemplos de países que no tienen riquezas naturales, porque la verdadera riqueza, después de todo, está en las personas. Está en el cerebro, está en las ganas de invertir, de producir eficientemente. Entonces hay que generar las condiciones. Uno puede, con la legislación, atrapar al capital que está dentro de una sociedad. Lo que no vamos a poder evitar es que, si esa legislación y regulaciones no es amigable a las personas, a las inversiones, van a dejar de entrar capitales. Entonces vamos a crecer con lo nuestro, y eso nos aísla del mundo, nos da una velocidad de crecimiento más lenta. A estar como hizo Chile. Chile, por ejemplo, no quiso entrar en el Mercosur, aplaudo la decisión, y se hizo socio con Estados Unidos. ¿Y por qué me voy a hacer socio con Argentina o países que no están respetando las reglas? Y Chile lo que hizo fue integrarse con el mundo. Ese es un paso. Y Guatemala tiene una posición geográfica, creo que privilegiada, junto con Centroamérica en general, para adoptar medidas institucionales que cambien esto, pero muy rápidamente. ¿Y qué papel juega el desarrollo de la infraestructura para la atracción de inversiones a Guatemala? Bueno, la infraestructura es parte de inversiones. Es decir, sin esa infraestructura, que es inversión, es muy difícil, ¿no? Tener buenas carreteras, autopistas, centrales eléctricas, comunicaciones, etc. Entonces, si el Estado cuida que la propiedad y los contratos se cumplan, esas inversiones de infraestructura, el sector privado las hace de maravilla. En Argentina, en la época, en la década del 90, se dieron concesiones para desarrollar autopistas al sector privado, y en mucho menos tiempo. De repente el gobierno estaba 50 años para construir una carretera de 2 carriles. En casi nada tenían autopistas de 6 carriles de un lado, 6 carriles del otro, porque capital deja de ser escaso. El Estado no tiene capital. Entonces, si el gobierno se dedica a cuidar el entorno, las condiciones para desarrollar la inversión, van a tener carreteras pero muy buenas, cuidadas, etcétera, inmediatamente. Y ahí es donde tenemos que aprovechar en Guatemala la ley de alianzas público-privadas para desarrollar las carreteras, las autopistas, los puertos, los aeropuertos y toda la infraestructura que necesitamos. Y por supuesto que eso apuntale la atracción de inversiones para hidroeléctricas, para minería y para petroleras, que estamos viendo recientemente. Ahora, por la estructuración del país, el 68% de la población guatemalteca vive en el área rural, y si tomamos en cuenta el desarrollo de Alemania, de Israel, de Suiza, con las cooperativas, los kibbutz, los moshav, este es el año mundial del cooperativismo y Guatemala ha influido tremendamente en Naciones Unidas para declararlo. ¿Cómo podemos aprovechar y fortalecer el esquema cooperativista para alcanzar un mayor desarrollo rural integral? Que haya cooperativas o no depende de las personas privadas. Ningún gobernante puede tener el conocimiento para saber esto hay que hacer, esto no hay que hacer. El gobierno es como un jardinero. Puede crear las condiciones para que una planta crezca sana y fuerte o se muera. Lo que no puede hacer es construir la planta célula por célula, porque no tiene conocimiento, no lo puede hacer. Puede crear las condiciones. Entonces, si está claro que el gobierno es como el jardinero, crea condiciones, después van a surgir cooperativas, van a surgir inversiones en el sector agropecuario, industrial, etc. ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo?
Hay un artículo que recomiendo enfáticamente, aparte de ese de la ley, uno de un economista, un empresario americano que se llamaba Leonard Reed, Yo Lápiz, donde van a tener un ejemplo muy claro de cómo, cómo hay un montón de conocimiento disperso que nadie puede tener. Y el lápiz se produce con madera de un país, pintura de otro, grafito, etcétera, y todo termina armándose en un lápiz. El know-how. Nadie puede tener ese conocimiento, salvo los precios en el mercado que coordinan esta información. Ese artículo es muy claro para decir, solo el gobierno puede crear condiciones. El sector privado es el que administra el conocimiento a través del mercado. Es muy importante el apoyar el espíritu emprendedor, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Vemos que los países desarrollados han apuntalado muy bien su desarrollo económico en las MIPYMES. En el caso guatemalteco, el 85% de la generación de Producto Interno Bruto y de las fuentes de trabajo se genera a través de las MIPYMES. ¿Qué debemos hacer para impulsar ese espíritu emprendedor y apoyar el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas? Nuevamente, lo que yo creo es que el gobierno no debe de asignar plata ni favores legales a nadie. Crea las condiciones para que los pequeños negocios, empresas agrícolas, etcétera, tengan las condiciones para invertir y desarrollar. Y he ahí la importancia nuevamente del cumplimiento de las políticas públicas ya establecidas. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Doctor Kachanowski, una de las fortalezas, aparte de los recursos naturales a nivel mundial, es la juventud. En Guatemala, el 70% de la población tiene alrededor de menos de 30 años. ¿Cómo podemos aprovechar este gran potencial que tiene nuestro país para fomentar el espíritu emprendedor, para capacitarlos, tecnificarlos y poder empezar, por ejemplo, con proyectos productivos y luego empezar con micros y pequeñas y medianas empresas para los jóvenes? Sí, totalmente de acuerdo. Es una de las principales riquezas es la juventud. Y crearle las condiciones para que haya capitales donde estos microemprendimientos puedan financiarse. Es decir, los jóvenes necesitan tener ideas, mucho entusiasmo, llevarlo a la práctica, y habitualmente lo que necesitan es capital. Y ese capital solo se logra si hay capitales. Y hay capitales si se respetan las instituciones. Volvemos al punto neurálgico de esto. Entonces, sí, ahí hay un potencial enorme en la juventud. Entonces, no hay que desalentarla y darle y generar una futura generación que nuevamente crea que para hacer negocios necesito que el gobierno me dé una ley, me haga un favor, me dé un subsidio, me quite impuestos, a mí y al resto no, etc. Generar un verdadero espíritu emprendedor. Y la manera de apoyarlos es que puedan conseguir capitales. Ahora, los capitales no van a ir a ninguna parte donde no haya respeto por las instituciones. O quedaremos con un mercado de capital pequeño, y entonces dentro de esa gran cantidad de jóvenes, algunos pocos lo lograrán y el resto no, porque no va a haber capitales para todo. Claro, digamos fundamental de que puedan tener acceso a un crédito y que cumplan totales con los requisitos mínimos para que esto los incentive y puedan emprender sus negocios. Acceso al crédito, acceso a mercados de capitales de riesgo, hay muchos inversores dispuestos a financiar y entonces inversionistas, ¿verdad? Exacto, que es interesante, porque entonces los jóvenes van a tener que aprender a desarrollar un buen plan de negocios, a ser eficientes y salir a competir limpiamente para conseguir capitales, que tienen que estar. Si no, es frustrante. Y es una lástima frustrar a tanta juventud con tanto entusiasmo. ¿Cómo? Es decir, los nuevos y los que ya estén en el sector agropecuario, lo que sea, que los pobres no encuentran financiamiento, no encuentran capitales,
no encuentran las condiciones y terminan pidiéndole un favor al Estado. Ayúdenme con un subsidio, ayúdenme con esto, ayúdenme con otro. Las telecomunicaciones juegan un papel fundamental para el desarrollo de los países como los que usted mencionó, por ejemplo. Pero vemos que en Guatemala creció alrededor de un 14%, creando un desarrollo económico y social. En el caso de los call centers, las empresas de telecomunicaciones, contact centers, ¿qué debe hacer Guatemala para que esto sea una catapulta para crear más empresas, más empleos y generar ese desarrollo que necesitan las diferentes áreas? Las telecomunicaciones telecomunicaciones, Guatemala es un ejemplo para el mundo de lo casi perfecto que se ha hecho. Es decir, y el desarrollo que han tenido es enorme. Ojalá pudiese servir el caso de las telecomunicaciones de ejemplo para el resto de las inversiones. Cómo de repente, de no tener teléfono, que no funciona, que el servicio es ineficiente, explotó en cuánto, en casi muy, muy, muy poco tiempo, gracias a un entorno legal que favoreció esto. Y que siempre es perfectible, pero Guatemala en ese terreno es un ejemplo para el mundo. Ojalá lo pudiese ser en todos los terrenos, ¿sí? Imagínense si China, con 1.300 millones de habitantes y la extensión territorial que tiene, ha logrado crecer de la manera que creció. Guatemala es un supercuate para el crecimiento si logra un entorno institucional muy bueno. Este país se da vuelta, pero en meses. Estamos convencidos de las capacidades que tenemos y de las fortalezas. Como se decía muy bien, hay que aprovechar ese 70% de la juventud y también darle oportunidad a la mujer para que sea partícipe y se convierta en un elemento de desarrollo. Ahora, en el tema de tecnología, que muy bien se ejemplificaba, que Guatemala ha sido un caso de éxito, también lo deberíamos de ser en el desarrollo minero, en el desarrollo petrolero, en el desarrollo energético. Guatemala es la región donde hay mucha concentración de energía y Guatemala debería ser el centro energético de Centroamérica. Somos exportadores natos de energía. ¿Cómo ven esas posibilidades de inversión en hidroeléctricas para exportar la energía a toda Centroamérica, en minería y en petróleo? Hay un potencial enorme en la minería en Guatemala. Me parece que los incentivos están al revés. El Estado no tiene el capital para explotarlo, no lo da, no hay garantías. Los grupos de interés se oponen hasta que alineemos los intereses. Para ir finalizando, la regionalización es muy importante y expertos han coincidido que Centroamérica y el Caribe deben actuar como un solo bloque porque somos economías pequeñas y nos complementamos y debemos ampliar nuestro mercado común, nuestro mercado natural de crecimiento, como lo hizo Estados Unidos hace más de 200 años, que realmente la Unión Americana son 52 estados dentro de Estados Unidos, pero es como que fueran 52 países, o recientemente la Unión Europea, que tiene 27 países y más de 500 millones de habitantes. ¿Qué deberíamos de hacer para avanzar en esa integración regional que nos ayude a consolidar nuestras economías y nuestro mercado natural de crecimiento? Si un guatemalteco quiere comerciar con otro centroamericano, fantástico. Con quien quiera comerciar, que comercie. Si no, estamos restringiendo la libertad. Y restringir eso es lo que limita la inversión. Guatemala debería estar integrada con el mundo. Por supuesto, así como estamos abogando porque avance la integración regional con Centroamérica y el Caribe, que consolidemos el TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, Oficina de Intereses Comerciales con China, con la región Asia-Pacífico, es decir, que nuestro mercado es el mundo. Doctor Kachanowski, muchas gracias por haber estado en Guatemala en Inversión y Desarrollo y le deseamos muchos éxitos en todos sus emprendimientos en los distintos países en los que está. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para sacar adelante a Guatemala debemos trabajar en equipo, sector público, sector empresarial y los distintos sectores de la sociedad. Necesitamos tener una visión de país que nos permita tener un mejor desarrollo económico y social. Debemos aprovechar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y convencernos de que Guatemala somos todos y que trabajando todos en equipo, dejando atrás la confrontación, lograremos un desarrollo económico, desarrollo social, por ende,
un mejor desarrollo humano. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti. Cuando pienso en mi Guatemala,